Oh, what was that? It's Global Offensive Event on Skin Club. Free cases, giveaways, and lots of love. Try Offensive cases right now. Link with promo code below. Primer sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso, como cada viernes, chicos y chicas, cazando hackers. Vamos a ver qué tal lo hace nuestro sospechoso, si va cargado o no. Y hoy yo creo que vamos a dedicar todo el cazando hackers, además de, evidentemente, de banear algún cheto que otro, de hablar de un tema que hoy, la verdad, ha estado bastante candente, al menos en la escena española, pero supongo que esto también estará, este panorama, en la escena Latinoamérica, que, chicos y chicas, la batalla CSGO, Valorant, los jugadores que se están cambiando del juego, el beef que está habiendo por medio. Hoy hablaremos, como digo, mucho de ese tema. De momento no parece que lleve nada. Raro es. Vamos a ver. Se acaba de suicidar con... Madre de amor hermoso. Estamos viendo una partidaza de auténtico nivel. Lo que estoy viendo es que este tío tiene wallhack seguro. O sea, está apuntando por las paredes, pero de una manera muy, muy bestia, ¿eh? O sea, creo que no ha podido ir al Violeta este, pero como veis, le está haciendo un prefire de locos. El wallhack lo lleva. Y bueno, según tengo entendido, ¿qué es lo que está pasando al menos en la comunidad española? Pues hay jugadores que se están como cambiando de juego, ¿no? Están diciendo, oye, pues ya que en España la cosa en Counter-Strike no está yendo tan bien como debería, vamos a probar suerte con Valorant. Pero los jugadores, yo pienso que los jugadores de toda la vida Counter-Strike son personas muy orgullosas, ¿no? En el sentido de... yo pienso que si fuera por ellos, toda su puta vida estarían jugando a Counter-Strike, porque es el juego de su vida, de sus sueños, ¿no? Y a la hora de querer cambiarse a Valorant, supongo que actualmente es porque Valorant parece ser que tiene más futuro a corto plazo. No se sabrá a medio y largo plazo cómo irán las cosas. A lo mejor el Counter-Strike saca el nuevo motor gráfico, Valve hace algo decente y el Counter-Strike vuelve a ¿cómo decirlo? A desmarcarse, ¿no? De cualquier first, de tactical shooter. Y como que los jugadores, a la hora de cambiarse de juego... ¿Qué estoy viendo, tío? Le están matando a granadas a posta. En fin. Pero como voy diciendo, como que los jugadores, en lugar de decir, oye, no he tenido... pues no he podido competir a máximo nivel en Counter, o las cosas no han ido como yo quisiera, o no puedo vivir de Counter, es como que han atacado directamente a la comunidad, diciendo que ellos no tienen la culpa, que las situaciones es como es, no sé. Es como que para decir que se van a Valorant, como que meten mierda al Counter, ¿no? Y hay mucha gente que está muy enfadada con eso, en plan, tío, si no has podido vivir de Counter, no hace falta que le metas mierda al juego, ¿no? Te puedes ir a Valorant y ya está. Y es como que está habiendo una batalla de la hostia, ¿no? A mucha gente la están llamando vendida, diciendo que cómo se van a pasar a Valorant, que es un juego de mierda, que deberían quedarse en Counter. Y la cosa, la verdad, es que al menos en España, durante estos últimos días, ha estado bastante, bastante candente. De hecho, según he podido ver en Llamas, que es un podcast que se hace aquí, se sube hablando del tema. Y yo pienso que hay distintas versiones, por decirlo de alguna manera. Por fin ganó en una ronda, por cierto, porque este tío va cargadísimo. No sé si alguno de ese equipo irá cargado. Eso sí, si hay cuatro personas, puede ser porque alguno ha visto que iban cargados y ha dicho, me piro de esta partida. Y no sé cómo lo veis vosotros, la verdad. ¿Qué opináis de todo lo que está pasando entre Counter y Valorant? Yo siempre seré de la opinión de, tío, que cada uno juegue lo que él quiera, ¿sabes? Y ya que le vaya mejor o peor no te tiene que influir, ¿no? Si a alguien le gusta Valorant, que se vaya a Valorant. Si alguien quiere quedarse el Counter a pesar de que las cosas no estén de la mejor manera posible, que se quede en Counter. Ese juego que... Hostia, se ha puesto auto-aim, ¿no? Hostia, si se ha puesto auto-aim este tío, pero esos tiros tan random. Y en definitiva, como digo, a ver, las cosas como son. Yo creo que la cosa está de esta manera porque yo pienso que al mínimo que ha visto la gente que se puede cambiar a Valorant de forma competitiva y profesional, no hablo de creadores de contenido, a lo mejor han sentido como que ha habido una pequeña traición.
como digo, la gente de Counter 6 es muy orgullosa, o sea, ¿no? La gente de Counter 6 siempre ha defendido su juego. El Call of Duty es una mierda, este juego es una mierda, ¿no? Yo pienso que han sido muy territoriales siempre las personas de Counter Strike. Es un juego que lleva 20 años, ¿no? Si llevas 20 años jugando un juego, evidentemente es porque es el juego de tu vida. Pero de ahí a meter mierda a otros, yo no lo veo tan... no sé. Yo pienso que cada uno, como digo, debe jugar a lo que él quiera. Por cierto, otro se ha puesto Outtime. Yo creo que vas a acabar con esto, ¿no? Van perdiendo 7-1 y van con dos hackers. O sea, es que es ridículo. O sea, no entiendo cómo pueden estar perdiendo esta partida. Pero yo también pienso, como digo, que todo esto afecta más a la gente que es puritana de Counter, porque Counter no está en su mejor momento. Pero no es por el juego en sí, es por puto Valve, tío, que es lo que me da rabia. Para mí la culpa, la principal culpa de que Counter-Strike esté en esta situación, a pesar de que Counter-Strike sigue siendo el tier 1, sin lugar a dudas, y tiene un futuro brillante. Pero aquí la culpa la tiene Valve, ¿no? De que las comunidades, porque por ejemplo en Valorant sí se están preocupando más de, oye, vamos a intentar que haya una buena comunidad en Europa, en Norteamérica, en Latinoamérica, etcétera, etcétera. Pero Valve es que se la suda tres pares de cojones. Y se nota, ¿no? Que ellos se preocupan de Dota y ya está. Y eso me da muchísima pena, la verdad. Porque yo creo que si Valve le diera lo que se merece a Counter-Strike, le diera la importancia que verdaderamente se merece, Counter-Strike sería 10 veces mejor. Y fíjate que es un juego que es la puta hostia, tío. Pero bueno, eso, como digo, son opiniones subjetivas. No sé qué opinaréis vosotros en los comentarios, pero como digo, la cosa está bastante, bastante candente. Me encantaría saber vuestra opinión también en los comentarios. Así que dicho esto, chicos y chicas, vamos a por el segundo sospechoso. Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de caché y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. ¿Qué está pasando? Vale, creo que este tío va cargado y los otros quieren molestarle. Vamos a ver si es así. De hecho, ha girado justo donde tenía que girar ahí. Bomba plantada, 1-4. Vamos a ver qué es lo que pasa, vamos a ver si se lo hace. Y vamos a ver qué es lo que hacen los otros, que tengo ganas de verlo. Bueno, ahí vemos el buceo. No sé si tiene auto-aim. Warhack sí que parece que tiene, pero auto-aim diría que no. Bueno, lanza la setup de humo, ese para salir. Vale, atención, atención. Fijaros cómo ha subido ahí la mira. Y los otros han dicho, va a pasar por medio quien yo te diga. 27-10 que va el tío. Bueno, ahí lleva. Evidentemente ya podemos dar por hecho que lleva auto-aim. No sé si los jugadores de CT quieren molestarle o están intentando ganar la ronda. Sí estamos viendo a uno que le intenta molestar. El problema es que, claro, que aunque esté cegado, se lo pueden hacer tranquilamente. Eso me parece maravilloso, tío. En plan, que los hackers... que la gente se aúne, ¿no? Para joder a los hackers. Como veis, no saben ni por dónde le vienen las balas. A ver si se lo pueden hacer, tío. Yo soy el CT y la mejor forma de molestarles, ¿sabéis cuál sería, chavales? Tocar la bomba y no desactivarla. Vamos a ver si lo consigue. Pues perfecto. Pues... ah, no, me parece que han ganado la ronda los... no, han ganado la ronda los terroristas, tío. Pues esto es lo que hace mucha gente antes de salirse de una partida. Pero ¿sabéis lo que me molesta de esto, tío? Que cuando banen al... o sea, que pierden... o sea, si pierden la partida ellos, a pesar de hacer una buena acción, pierden elo. Esto ojalá se viese recompensado de alguna manera, porque la verdad es una auténtica putada. Por cierto, cuando se planta la bomba, ¿no se vuelve todo más claro? O yo estoy flipando. Y bueno, volviendo al tema del que estábamos hablando al principio del vídeo, chicos y chicas. Vamos a ver lo que pasa con Counter-Strike. Como digo, todo depende básicamente de Valve y cómo quieran que avancen las cosas. Tengo un montonazo de ganas de ver novedades. De momento, el comienzo de año ha sido bastante flojo en este mes y medio que llevamos. El único parche que han puesto que me parece decente es el de hace 2 días, en el que sabéis que los pings desvelaban a los enemigos, pues ahora no lo hacen. Por cierto, sospechoso, se ha cargado al... ojalá le echen por daños, ¿te imagináis? Y yo creo que ya está. Es que no han hecho nada más, llevamos un mes y medio. Valorant ya está con circuito europeo, ya se está poniendo las pilas. Eso sí, tenemos la IN de Katowice.
los eventos de Counter-Strike no siguen faltando, pero no es por Valve, ¿no? Son por las empresas independientes como SSL, como es Blast Pro Series. Pero la cosa está bien, de hecho Astralis creo que ya está en la final, lo veremos el domingo si no me equivoco. Astralis jugando un excelente nivel, se nota que se están esforzando una auténtica barbaridad. Y vamos a ver cómo avanza todo. Vamos a ver si meten un parche bueno. Me parece que han tocado mapas también en el último parche. El problema es que han tocado mapas de... que a nadie les interesa, ¿no? Que nadie juega prácticamente. El problema es que yo pienso que hasta que no acabe la operación no va a pasar nada. Y por cierto, me tenéis que comentar cómo vais con la operación. Yo la verdad no he hecho las misiones, pero porque quiero hacerlas todas de golpe. Porque a mí me daba rabia completar las misiones y luego como que quería seguir completando misiones, pero no podía. Pero seguramente las complete todas a la vez, porque desde que juego Counter-Strike tengo todas las medallas al máximo, si no me equivoco. Y evidentemente quiero que esta última también tenerla al máximo. Así que a lo mejor haré algún streaming, ¿vale? Decidme si os gustaría, si os molaría la idea de hacer como un streaming hiper largo intentando conseguir pues todas las misiones en el menor tiempo posible. Vale, vamos al lío, chicos. Vamos a ver si nos toca algo. Ahora voy a hablar de TGD, por cierto, en el último sospechoso, que me vais preguntando una auténtica barbaridad todo lo que está pasando. Y os daré mi opinión, por supuesto. Vamos a ver. Veo muchas rojas, de momento no me ha tocado ninguna pegatina dorada. Como sabéis, estamos abriendo estas cajas porque la pegatina de Tai Lu es la más cara con diferencia. Y oye, si nos toca, bienvenida sea, la guardamos porque va a aumentar un montonazo su valor. Así que chicos y chicas, ahora toca ir a por el tercer y último sospechoso. ¡Tercer sospechoso del día de hoy! Estamos en el mapa de Office y vamos a ver qué es lo que hace. De momento, llévase una bullada, chicos. Entre caso y caso, habréis visto un paso de un corte de 2 segundos. He estado esperando una hora para no encontrarme una peonza. Bueno, este tío parece que lleva wallhack de momento, pero dispara bastante raro. También me atrevería a decir que lleva auto-aim. Pero no sé, es como que dispara raro. Antes estaba pegando tapeos, pero el wallhack es innegable. Y yo creo que también el aim hack es algo que podemos decir que lleva, pero tranquilísimamente. Aunque ahí, por ejemplo, ha fallado el disparo. Creo que ni... bueno, a lo mejor le ha dado Walvan. En fin, chicos y chicas. Por cierto, una cosa que he dicho antes. Astralis está clasificado para la final, pero de la fase de grupos. Que la semana que viene hay más Katowice. Por cierto, buen Bunny Hopper que lleva aquí también mi amigo. Respecto a lo de TGD, muchos me estáis preguntando. Black, ¿qué ha pasado con el tema de TGD, Ruby y todo eso? Bueno, lo voy a comentar en Cazando Hacker porque no quiero que dedicar un vídeo ni nada parecido. Bueno, básicamente, como sabéis, TGD se puso a competir, era algo que no nos atraía, y han fichado a Tiburón, que es un jugador profesional. Así que yo creo que TGD ya, chavales, yo creo que cuando pase sea, ya va a ser un equipo mucho más enfocado a más competir. Aunque creo recordar que Flipping dijo que no, pero yo creo que va a ser un equipo de mucho más nivel que de 4 creadores de contenido. Así que por lo tanto, evidentemente, a Stacks, a mí, Ruby, todos estos no nos vais a ver. A lo mejor en partidas, entre nosotros, sabéis, en partidas random. Pero con TGD lo dudo muchísimo porque, como digo, el equipo ha adquirido otro objetivo, ¿no? Que el que teníamos originalmente. Y poco más que decir respecto a eso. Bueno, lo de Ruby ha pasado, ambos han explicado. Y ya cada uno que tenga su punto de vista. Así que nada más, yo creo que está todo claro, ¿no? Esperar una hora para este tío, la verdad, que me ha tocado un poquito las pelotas, pero es raro, ¿eh? O sea, a veces lleva aimhack, a veces no lleva aimhack. Me da la sensación de que lleva todo, pero sigue fallando balas. ¿Cómo se puede fallar balas llevando a aimhack, tío? Es que yo creo que es muy difícil hacer eso. Es muy, muy difícil. En fin, vamos a pasarle cámara rápida. Pues hoy ha sido... pues tranquilamente hoy habré baneado a 10 hackers, ¿eh? Pero tranquilísimo. Mira, se ponen a dibujar caras sonrientes en base, tío. Pero por favor, hombre, un poquito de por favor. Pues nada, vamos a reportarle. Evidentemente lleva de todo. Le voy a poner esta conducta molesta. Y vamos a ver si nos toca. No sé si alguna vez en toda mi vida me han tocado una pegatina dorada. Firma sí. De equipos evidentemente no, porque es la primera vez que lo hacen. Pero estoy así echando la vista atrás. De firmas me han tenido que tocar súper, súper pocas. Ahora que lo pienso. Vamos a ver si
Con la última tenemos suerte. Pero en fin, poquito más. La verdad es que ha sido un vídeo entretenido. Ha sido un vídeo en el cual hemos hablado de un montonazo de cosas. Espero que os haya encantado muchísimo de lo que discutir en los comentarios. Mil gracias a todos por el apoyo. Y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.